Le hago esta pregunta con toda la ironía del caso. ¿Ya indemnizaron a las víctimas del secuestro y a las víctimas de las atrocidades de las FARC contra las niñas y los niños campesinos? Porque vencía el plazo el 31 de enero para entregar los bienes con ese propósito. ¿Qué pasó, don Ervin? Bueno, pues lo que se preveía que iba a pasar, que iban a incumplir, como han incumplido en 11 puntos más de lo acordado. Por ejemplo, para hacerle memoria al país, no entregaron las caletas con dinero y armas que tenían las FARC. No entregaron a los niños reclutados. No entregaron los bienes y las propiedades. Recordemos que entregaron una lista que fue una burla para el país. Vale la pena recordar que fue la lista de bienes donde incluyeron escobas, traperos, botas, carreteras, puentes, cosas que no son monetizables para indemnizar a las víctimas. No entregaron las rutas del narcotráfico. Hasta el momento no se ha conocido en ninguna de las versiones que las FARC hayan entregado todos los enlaces de las rutas del narcotráfico que tenían con distintas organizaciones narcotraficantes del exterior, ni tampoco entregaron los nexos de las FARC con la ETA, con Hezbollah, con el IRA, con Sendero Luminoso, con Alfaro Vive y con muchas otras organizaciones. Quinta, no entregaron la ubicación de cientos de secuestrados que los asesinaron, los desaparecieron, y mucho menos niños menores reclutados que fueron fusilados y que también los desaparecieron. No entregaron las redes de milicianos urbanos de lo que se conoce como el Partido Comunista Clandestino, el PC3, ni tampoco el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. No entregaron la relación con los integrantes de lo que se conoció como la Cominter, la Comisión Internacional de las FARC, que son los que manejaban todas las finanzas, y que Griselda Lobo hace parte de esa estructura y es conocedora de esa estructura. De eso no entregaron absolutamente nada. No han cumplido con el proceso de ayuda al desmantelamiento del narcotráfico y la sustitución de los cultivos ilícitos. No entregaron ni delataron a quienes son jefes de estructuras que están ahora en las disidencias. O sea, que las FARC hayan entregado una lista, decir, mire, estos son los que están en las disidencias, no lo han hecho. No informaron ni han entregado la lista de centenares, mi doctor Londoño, de lo que se llaman los licenciados, o sea, los que ellos ya pensionaron, si se pudiera entenderlo de esa manera, o que desertaron para evadir la justicia, que está exterior, que están en otros países, como por ejemplo el cura Camilo, Gran Nobles, Braulio Herrera, responsables de múltiples masacres. Eso no entrega absolutamente nada. Entonces, no nos podemos quedar solo con el tema de los bienes, que es muy importante porque es para la indemnización de las víctimas, sino que son 11 incumplimientos que se demuestran, y que en esta semana que inicia estaremos desde la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC radicándoles denuncias penales, ya que esto es un soporte para la jefe les dé el incumplimiento a lo acordado. Bueno, pero ¿no les dio el gobierno prórroga para que cumplan más adelante o para que no cumplan nunca? No, sobre los bienes, el plazo se venció el 30 y ya no hay más plazo para eso. Y sobre los bienes vale la pena, mi doctor Londoño y oyentes, recordar que son muchísimas las pruebas que hay sobre la no entrega de los bienes que tenían que haber entregado las FARC. Solamente con una propiedad que se les hubiese encontrado sin haberla entregado ya se constituiría en el incumplimiento. Y aquí yo les tengo una lista, por ejemplo, de incautaciones que hizo la Fiscalía General de la Nación de propiedades, pero son propiedades. Y como le digo, con una sola ya se tipificaría el incumplimiento. Por ejemplo, el día 7 de abril de 2019 se registró una incautación de 19 propiedades de testaferros de las FARC, estas avaluadas por 6 millones de dólares. Eso ocurrió el 7 de abril de 2019.
El 25 de agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación incautó bienes por más de 700 millones de dólares a testaferros de las FARC. El 9 de octubre de 2017 se registró la publicación en donde se ocuparon 21 bienes de alias Richard, el jefe del Frente 30 de las FARC. El 11 de julio de 2019 se incautaron bienes a José Hugo Chaus, que es uno de los testaferros de las FARC también, que ahora lograron que quedara libre. El 31 de julio también de 2017 se registran otras incautaciones de propiedades. El 3 de diciembre de 2017 se publican otro dossier de propiedades con sus testaferros. El 20 de mayo de 2019, hechos similares que relatan la incautación de bienes por más de 6 millones de dólares, otra cantidad de bienes de las FARC no entregados. Así que son múltiples las propiedades que es ya en poder de la Fiscalía General de la Nación y que son la prueba contundente de que ellos no entregaron los bienes y que los que se les han incautado con ya sería un incumplimiento. Y son más de 2.700 bienes que les han sido incautados y muchos de estos que están en poder de la Fiscalía han logrado ya la expropiación, la extensión de dominio. Otros... ¿Aló? No. Tenemos problema con la comunicación de nuevo. Lo de siempre, sí, ¿no? Señor. Lo de siempre. Lo de siempre, porque le íbamos a preguntar a Ervin Hoyos, y entonces ante eso, ¿qué pasa con Timochenko y con todos estos bandidos, con los Lozada y con la vicepresidenta del Congreso, la Griselda Lobo? ¿Qué pasa con todos ellos cuando están incumpliendo? Es que en un contrato bilateral está implícita la condición resolutoria tácita en caso de incumplimiento de una de las partes, y ese es un principio universal de derecho. Las FARC no cumplen, no hay que cumplirles a las FARC, y no hay que cumplirles en nada. Entonces, ¿cómo se le cumple en todo a las FARC? Y entonces ahí tenemos pues a ese personaje Archila hablando todos los días de la inmensa cantidad de dinero que se les da a las FARC y cómo se les está cumpliendo, y las FARC no cumplen en nada. Está de nuevo Ervin Hoyos con nosotros. A ver, Ervin, estábamos hablando del tema de la bilateralidad en las obligaciones contractuales, diciendo que nadie está obligado a cumplir cuando no le cumplen. La condición resolutoria tácita está implícita en todo contrato bilateral. Entonces, ¿no sería lo obvio que el gobierno dijera, yo no puedo cumplir un tratado de paz donde las FARC lo han incumplido en todo? ¿No es esa la consecuencia de lo que usted nos está contando? Esa sería una lógica consecuencia, mi doctor Londoño, decirle al país y al mundo que las FARC no cumplieron lo acordado y además que no lo han cumplido en hechos que son de lesa humanidad. De lesa humanidad, por ejemplo, el reclutamiento de menores que no los entregaron, esos 125 que vimos que entregaron fue para hacer el show, porque eran muchos hijos de comandantes, familiares de comandantes, parientes de comandantes de las FARC, que los llevaron allá para hacer el show, pero esos muchachos luego volvieron al seno de las FARC, que son sus familias, pero reclutados a la fuerza como tal, que los devolvieron a sus familias, eso no ocurrió. O sea, eso fue una falsedad de la cual la comunidad internacional, los países garantes, las Naciones Unidas, la UNICEF, todas son cómplices de un hecho de lesa humanidad, que eso es absolutamente grave. Todo eso lo estamos documentando para las denuncias que van hacia la Corte Penal Internacional. Con esto es absolutamente grave y contundente que hayan incumplido en hechos de lesa humanidad. Si incumplieron en hechos de lesa humanidad, no les corre sangre por la cara para incumplir hechos de tipo económico. O sea, que aquí lo que ha habido es un gran fraude, no solamente al país, sino al mundo, porque todo esto se sabía que se estaba haciendo. Las FARC han desaparecido, ojo, han desaparecido mandos por orden de sus propios cabecillas, y esto lo vamos a demostrar dentro de pocos días, hechos contundentes en donde las cabezas del secretariado están involucrados en desaparición de propia gente, que está ya documentado y que pronto vamos a dar a conocer ese hecho. Así que aquí no solamente son violaciones a derechos humanos, son incumplimientos al acuerdo, sino que son
delitos de lesa humanidad que se siguieron cometiendo posterior al acuerdo y crímenes que se han cometido y que están documentados y que solamente falta es esperar que erradiquemos eso para darlo a conocer al país. Bueno, y nosotros seguimos insistiendo en que hay que hacer trizas ese papel. Ahora Ervin Hoyos lo demuestra con documentos, con realidades dramáticas. Los 11 incumplimientos de esos miembros de las FARC que están en el Parlamento. Una de ellas es vicepresidenta del Congreso de Colombia. Pero esto cómo puede ser, no han cumplido nada. El 31 de diciembre ya no cumplieron el plazo para la entrega de los bienes y ahí nos está hablando. Incautaciones, una de ellas de $700 millones. $700 millones y no han entregado un dólar para indemnizar a las víctimas. Pero Colombia sí les tiene que cumplir. Pero ahí está el doctor Archila cumpliéndoles todos los días. Pero ahí estamos los colombianos gastando todos los días dinero en darles gusto a estos bandidos de las FARC que no han cumplido nada. Absolutamente nada.